El señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, señor ministro de Obras Públicas, estimados médicos, veterinarios que estarán apoyando en este importante proyecto, señores encargados y personal de la empresa constructora a cargo y todo el staff, toda la gente que está trabajando y está haciendo esto posible, queridos habitantes de las diferentes comunidades que nos acompañan, amigos de la prensa, señoras y señores. Hace menos de un mes, 3 semanas, anunciamos este proyecto y pusimos un render en redes sociales y dijimos, esto vamos a construir con las ganancias que hemos tenido del fideicomiso Bitcoin. En ese momento alguna gente dijo, bueno, pero ¿cómo van a hacer con eso de las ganancias? Otros dijeron, bueno, pero el Bitcoin ya va a bajar. Otros dijeron, bueno, pero eso solo es un render y este gobierno solo pone renders y no hace las obras. Pues la verdad es que pusimos el render y en menos de 3 semanas, como ustedes pueden ver, ya estamos construyendo la obra. Y es una obra que, pues, en teoría vengo a poner la primera piedra, pero no es la primera piedra. Como ustedes pueden ver, ya tendrá un 5% de avance. Ya hay, pues, más que una piedra. Pero vamos a poner la primera piedra simbólica. Y es que, claro, como lo dije una vez, primero se tiene la nueva idea de hacer algo. Luego se forma un concept board. Luego ese concepto se transforma en una carpeta técnica. Luego esa carpeta técnica se forma un proyecto y luego ese proyecto se ejecuta y luego se transforma en una obra como la que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que muchos gobiernos anteriores nunca hicieron una idea, nunca hicieron un concepto, nunca hicieron una carpeta, nunca hicieron un proyecto y mucho menos hicieron una obra. Se dedicaron a robar el dinero y pues el dinero que se roba pues no lo ve la gente, sino que lo ven ellos, en otros lugares generalmente. Aquí no, aquí es dinero que se va a ver aquí y lo va a ver no solo el pueblo salvadoreño, sino que lo va a ver en este caso sus mascotas. Hay gente que dice, bueno, pero presidente, ¿y no será que habrán otras prioridades para hacer que no sea un hospital veterinario? Y digo, bueno, claro, hay muchísimas cosas que estamos haciendo también. Por ejemplo, en las últimas 3 semanas, en lo que nació el render de este proyecto y este día que estamos aquí, hemos entregado 200.000 computadoras, que son más computadoras de las que se entregaron en los últimos 40 años. Entonces, quiere decir que en educación hemos invertido en 2 semanas, en el tema de la brecha digital, más de lo que se ha invertido en 40 años. Entonces, estamos invirtiendo en educación y estamos invirtiendo en cerrar la brecha digital. En estas 2 o 3 semanas anteriores, hemos inaugurado la planta potabilizadora de Las Pavas, ahora llamada planta potabilizadora Torogós, que va a beneficiar a 1.5 millones de salvadoreños con agua potable. Es decir, hemos estado trabajando en el tema del agua potable y de la educación. Hace poco inauguramos los cubos de la comunidad Emanuel y de la colonia Sacamil. 2 cubos, 2 más que se están construyendo y 30 más que inauguraremos el próximo año. Solo ahí hay 34 cubos en 34 comunidades. Ahí estamos invirtiendo en nuestra juventud, estamos invirtiendo en sano esparcimiento, estamos invirtiendo en el rescate de los espacios públicos y estamos invirtiendo en seguridad, porque si bien no pareciera un proyecto de seguridad, porque no tiene la concepción normal que puede para nosotros ser un proyecto de seguridad, sí es un proyecto de seguridad, porque es un proyecto que mantiene a los jóvenes haciendo cosas buenas. También inauguramos un skatepark ahí mismo, ese mismo día, en la colonia de Sacamil, ahí a la par del cubo de la Sacamil. Es el mejor skate porque tiene El Salvador. Unos días después, hace un par de días, estuvimos en San Miguel inaugurando el periférico Gerardo Barrios, la obra vial más grande en la historia del oriente de nuestro país. Una obra que por sí sola cuesta 160 millones de dólares, tiene más de 21 kilómetros, va a tener 2 puentes grandes sobre 2 ríos importantes de San Miguel, el río Taisihuat y el río Grande. Pero además va a conectar con otra obra de 17 kilómetros. Vamos a hacer inicialmente el primer paso de nivel de la zona oriental. Aquí tenemos uno, pero en la zona oriental no hay ninguno. Del río Lempa hacia la Unión no hay ningún paso de nivel. Y no solo vamos a hacer el primero, sino que ahora vamos a hacer los 3 primeros. Porque la comunidad nos pidió 3 pasos de nivel y vamos a hacer los 3 primeros pasos de nivel. El 1, el 2 y el 3 hecho por nosotros. Porque los demás no hicieron nada en el oriente del país. Y, aparte de los 2 puentes grandes, la comunidad nos pidió 10 puentes pequeños en diferentes municipios de diferentes departamentos, incluyendo La Unión, por ejemplo. Se van a hacer 10 puentes, aparte de los 2 puentes grandes que estaban incluidos en los paquetes del,
Periférico Gerardo Barrios. Y también nos pidieron 3 muelles para los pescadores, para la pesca artesanal, así que vamos a poner 3 muelles también. Y también nos pidieron que arregláramos la calle al Cuco y el acceso, los otros accesos y salidas del periférico, para que no solo fuera una obra, sino que fuera una obra que arreglara toda la zona vial de San Miguel y sus alrededores. Es una inversión gigantesca de más de $200 millones que va a ser en obras viales en San Miguel. Y alguien puede decir, presidente, pero ese es Oriente, aquí no estamos en Oriente. Y además también la gente de Occidente dice, bueno, ¿y qué están haciendo para nosotros? Bueno, en Occidente estamos construyendo el periférico Claudia Lars. ¿Y cuándo vamos a poner la primera piedra del viaducto Francisco Morazán? En el primer semestre del próximo año, o sea, y el otro año que está encima, ya prácticamente encima de nosotros, vamos a construir el viaducto Francisco Morazán. Solo para darles un ejemplo, el puente más largo de nuestro país es el puente del Camino Sol Siri, hecho en este gobierno. ¿Qué largo tiene? ¿300? Tiene 360 metros y es el puente más largo de nuestro país. No hay otro puente más largo. Solo para ponerlo en perspectiva, el viaducto Francisco Morazán va a ser el triple de largo que el puente del Camino Sol Siri. Y va a arreglar el tráfico de la carretera Los Chorros, que mucha gente sufre todos los días el tráfico de esa carretera. Y no solo va a ser el viaducto Francisco Morazán, sino que se va a arreglar toda la carretera y va a conectar al final con el periférico Claudia Lars. Entonces son obras también en el occidente del país, también en educación. Alguien dice, bueno, presidente, pero está hablando de salud, de mascotas, ¿qué tal de la salud de los humanos? Bueno, en salud de los humanos, aquí cerca tenemos el Hospital El Salvador, que es el mejor hospital de Latinoamérica para tratar COVID, y no lo digo yo, ahí está y cualquiera lo puede ver. Tenemos el mejor centro de vacunación de Latinoamérica también, donde se tiene capacidad para poner 20.000 vacunas diarias solo ese centro de vacunación. Y El Salvador tiene la vacunación más rápida de toda Centroamérica. Cuando antes siempre éramos los últimos, ahora somos los primeros. Pero alguien puede decir, bueno, presidente, sí, también he recibido kits de medicamentos a la casa cuando llamamos al 132 porque nos sentimos enfermos. Sí, es cierto, han trabajado muy bien en el manejo de la pandemia. Pero la salud no es solo la pandemia, hay muchas otras cosas de salud importantes, claro. Por eso vamos a iniciar con la construcción del Hospital Rosales, una promesa que tiene más de 50 años y es el hospital de referencia en nuestro país. Claro, cuando no lo necesitamos, no nos acordamos, pero cuando lo necesitamos, ahí nos acordamos de lo importante que es tener un buen Hospital Rosales. Y para los que están en contra de este proyecto, que va a costar aproximadamente $4 millones, quiero decirles que el Hospital Rosales va a costar 15 veces ese valor. Es decir, no estamos dándole prioridad a las mascotas sobre los humanos, simplemente estamos cumpliendo la promesa de campaña. Porque esta fue una promesa de campaña. Pero antes de ir a eso, quiero recordar que aparte del Hospital Rosales, vamos a construir un hospital en la zona norte. Porque la gente de Nejapa pudiera estar diciendo ahorita, o la gente de Apopa y Nejapa y en la zona norte pudieran estar diciendo, bueno, presidente, pero nos queda muy lejos el Hospital Rosales, ¿qué hay para nosotros? Bueno, estamos construyendo el hospital de la zona norte. Alguien puede decir, sí, presidente, la salud es importante, la educación es importante, la obra pública es importante, pero ¿qué hay de la seguridad? Y bueno, todos sabemos que vivimos en un país inseguro, no es ni por cerca del país seguro que quisiéramos tener. Pero también es cierto que ya no hay 30 homicidios diarios. Y si bien no nos vamos a alegrar cuando hay 3, porque son 3 vidas humanas, que pues si fuéramos nosotros o fuera algún ser querido nuestro, nos dolería muchísimo. Pero por lo menos hay 27 familias que no están sufriendo a sus seres queridos todos los días. Porque nadie me va a dejar mentir, antes teníamos 30 homicidios diarios. Igual con las desapariciones. Han habido casos muy terribles de desaparición y uno solo se puede imaginar el dolor de un padre o de un familiar de no encontrar a su ser querido. Debe de ser un dolor desesperante, horrible. Y hay desapariciones en nuestro país. Y estamos bien, ¿no? Y tenemos que hacer más para combatirlas, por supuesto que sí. ¿Y cuánto estamos de eso, de lograrlo? Lejos. ¿Pero cuánto hemos logrado ya? Antes habían 20 desaparecidos diarios y esos 20 padres también sufrían. La diferencia es que antes eran 20. No se podía ni siquiera individualizar la historia. No se podía ni siquiera, me imagino que en ese tiempo, yo no era presidente, no estaba en el gobierno, pero me imagino que en ese tiempo para la policía debe ser imposible 20 casos diarios y mañana otros 20 y pasado mañana otros 20, aparte de los 30 homicidios y aparte de los 30 homicidios de mañana y los 30 homicidios de pasado mañana y así durante un año. En un año habían 1,000 homicidios. 1,000. 1,000 familias llorando cada año. ¿Estamos bien? No. Pero estamos mucho mejor de como estábamos antes. No quisiéramos regresar a como estábamos antes. ¿Estamos justificando ahora que octubre tenga 80 homicidios? No.
Pero antes no nos imaginábamos un mes con menos de 100 homicidios. Era imposible. Si los mejores meses eran de 10 homicidios diarios, eran de 300 homicidios al mes. Y ahora llevamos 5 meses seguidos con menos de 100 homicidios. Ah, entonces no importan las vidas que se perdieron. No, claro que sí. Claro que sí importan, muchísimo. Y por eso estamos trabajando para tratar de evitarlo, de que no haya homicidios en nuestro país. Pero no vamos a pasar del peor de los infiernos a un paraíso en un día, ni en un año, ni en dos, ni en cuatro. Simple y sencillamente cuesta. Cuesta construir un país diferente. Y cada cosa que resaltan, cada cosa que dicen, no ha hecho todavía tal cosa, no ha remodelado las escuelas, cada cosa que dicen es exactamente un recuerdo de lo que nos dejaron de herencia. Todas esas escuelas cayéndose, todas esas unidades de salud cayéndose, toda esa infraestructura no hecha, todos esos empleos no creados, toda esa inseguridad, es precisamente el recuerdo de lo que nos heredaron y es precisamente el recuerdo de lo que tenemos que arreglar para cambiar. Pues bien, este hospital veterinario fue una promesa de campaña. Y ahí está en el plan Cuscatlán. Ese plan Cuscatlán lo presentamos cuando yo era candidato a presidente, no era presidente. Y ahí dijimos, crear hospitales veterinarios públicos donde pueda garantizarse la atención, cuidado y tratamiento de animales en situaciones de abandono o precariedad. También deberá ofrecerse tratamiento veterinario a los dueños que soliciten atención para sus mascotas. Es decir, no únicamente para las mascotas, sino también para los animales en abandono o en precariedad. Esta promesa del plan Cuscatlán, para muchos pues ha de haber sido una promesa más, algo así como la fábrica de empleos. La prometían y pues nunca pasó, nunca. ¿Dónde está la fábrica de empleos? Pero nosotros no. Cada punto del plan Cuscatlán lo vemos, lo revisamos. Presidente, no hemos hecho todavía esto. Falta esto, falta lo otro y faltan muchas cosas. Y una de las cosas que faltaba era esa promesa, la de crear hospitales veterinarios públicos. Así que aquí estamos creando el primer hospital veterinario público. Ahora, alguien va a decir, sí, presidente, pero el presupuesto es limitado. Es decir, uno tiene un presupuesto y pues no alcanza para todo. Y esos 4 millones se pudieron haber usado en otra cosa, sí. Pero ¿saben una cosa curiosa? Los opositores, que son los que reclaman por todo, si hacemos, reclama, si no hacemos también, estaban reclamando que no habíamos cumplido con la promesa del hospital veterinario, ahora que la estamos cumpliendo, están reclamando que por qué la estamos haciendo. Pero lo gracioso es que ellos estaban en contra del proyecto de la ley Bitcoin y estaban en contra de que el Estado comprara Bitcoin. Y este hospital se está haciendo con las ganancias de esa compra de ese Bitcoin. Entonces, si les hubiéramos hecho caso a ellos, no tuviéramos esa ganancia y por lo tanto no hubiera ese dinero para hacer este hospital. Entonces, ¿qué les molesta? Si este hospital se construyó, se va a estar construyendo con el dinero que ellos no querían que existiera. Las ganancias de la ley Bitcoin, que ellos no querían que existiera, no les hicimos caso, gracias a Dios. Ahora tenemos estas ganancias y esas ganancias que no existirían, ahora se están invirtiendo en esta obra. Que va a beneficiar a muchos animalitos, a muchos perritos, a muchos gatitos, a muchas mascotas, no todos son mascotas, algunos son animales que están en precariedad y necesitan atención, hay muchos rescatistas que van, rescatan al perrito, pero no tienen cómo pagar por el tratamiento del perrito. Pues ahora, este hospital veterinario, que no lo construye el Estado, sino lo construye una empresa que es del Estado, que es Chivo, con las ganancias del fideicomiso de Bitcoin, va a cobrar 25 centavos por cualquier tratamiento, incluyendo cirugías, incluyendo todo tratamiento. Cualquier, no importa si es el más barato o es el más caro. El hospital va a tener rehabilitación, va a tener cirugías, rayos X, y todo va a costar 25 centavos, pagados con la Chivo Wallet. Eso es todo lo que tiene que hacer, saca su Chivo Wallet y pues paga 25 centavos. ¿Por qué? Pudiéramos no cobrar los 25 centavos, evidentemente, no es que estamos deseando cobrar la cora. Lo que sucede es que Chivo, siendo una empresa estatal que busca fomentar el uso de la billetera electrónica, pues cobra 25 centavos de la billetera electrónica de una manera simbólica. Pero hay algo también importante, y es que esta obra, que va a beneficiar a las mascotas y que va a tener todos estos servicios, que ven ustedes acá, va a ser unas instalaciones de primera y que va a tener, como les decía hace un rato, 12 consultorios básicos, 4 consultorios de emergencia, 4 quirófanos, área de rehabilitación, aislamientos, hospitalizaciones, recuperación, peluquería, 7 oficinas, 14 puestos de coworking, laboratorio, 2 salones de clases, un auditorio y un lugar de imágenes. Y con eso va a permitir que hagamos
384 consultas diarias, 128 emergencias diarias, que atendamos 128 emergencias diarias, ahí está el área de rehabilitación, como pueden ver, 64 cirugías diarias, pero sería un sueño, la verdad, vamos a hacer 64 cirugías de perros y gatos diarios, 63 hospitalizaciones, 64 peluquerías, 128 rehabilitaciones, 32 rayos X. Pero hay algo además, y es que este hospital veterinario va a contratar directamente a 300 salvadoreños que van a trabajar aquí y que van a tener un empleo digno y bien remunerado acá, en el hospital veterinario, incluyendo, por supuesto, a todos nuestros veterinarios. Pero no solo veterinarios, sino todo el otro staff que se necesita en un hospital va a estar contratado acá. Es decir, le vamos a dar trabajo a 300 salvadoreños, que a su vez le vamos a dar una mejor calidad de vida a 300 familias de humanos. Para los humanistas, pues. Bien, otra cosa que es importante mencionar son algunos de los anuncios que quería hacer a la par de esto, para que sea integral y de verdad funcione. Y es que, sumado a este hospital veterinario, que es una promesa de campaña, vamos a presentar a la Asamblea Legislativa, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, una ley de bienestar animal, que va a tener sanciones contra el maltrato animal, van a haber campañas masivas de adopción, campañas de esterilización y castración, y asistencia veterinaria accesible, que es básicamente lo que da este hospital veterinario. Este hospital veterinario cumple el punto 4 de la ley, pero aparte está en el punto 1, 2 y 3, aunque obviamente el punto 3 también se podrá hacer aquí en el hospital. El punto 2 y el punto 1 pues tendrán que hacerse con el Instituto de Bienestar Animal, que se creará en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se va a reformar el Código Penal para que haya sanciones. Ahí está el logo del Instituto de Bienestar Animal de El Salvador, es una casita con cara de perrito. Bien, lo otro que quería anunciarles es que cuando se hizo este proyecto no habíamos ganado tanto dinero en el fideicomiso Bitcoin como hemos ganado ahora. Entonces ya nos sobran un par de millones de dólares más que no sobraban cuando decidimos hacer este proyecto. Así que hemos decidido hacer las 20 primeras escuelas Bitcoin. Que serán 20 escuelas para humanos que serán remodeladas y con toda la tecnología gracias al fideicomiso Bitcoin. Dinero que no existiría si hubiéramos hecho caso a la oposición de no aprobar la ley Bitcoin. Ante todo eso, pues, antes de ir a poner la pala, no sé qué me van a hacer ahí, creo que me van a hacer echar cemento o algo así. Quiero decir que ya pasaron, ¿cuánto tiempo pasó desde que aprobamos la ley Bitcoin? 7 de septiembre, que entró en vigencia, pues, ya casi 2 meses. Y la oposición dijo que iba a pasar un montón de cosas, dijo que le iban a quitar los dólares, que iba a ser obligación, que iban a obligar a la gente a usar el Bitcoin, que el que bajara el app le iban a quitar su dinero de la billetera, de la bolsa, y que iban a perder sus dólares, y que bueno, iban a pasar millones de cosas horribles. Y nos dijimos, no, va a ser una forma de pago, va a ser una opción, si la quiere bajar cuando, si no, también. Y va a tener muchos usos y va a tener beneficios adicionales. ¿Quién tenía la razón? Ellos mintieron. Nada de lo que dijeron que iba a pasar, pasó. Y todo lo que nosotros dijimos que iba a pasar, está pasando. La gente que la quiere usar ha tenido beneficios, la gente que no la quiere usar no le ha pasado nada y no le va a pasar nada. La gente que quiere seguir comerciando con dólares, sigue comerciando con dólares. El que quiere comerciar con Chivo Wallet, ya sea en dólares o en Bitcoin, porque se puede usar en ambas formas, lo ha hecho. La gente que quiere seguir enviando remesas por Western Union o por una de esas cadenas de envíos, lo está haciendo. No se le cobra más, al contrario, están bajando tarifas para competir. Pero la gente que quiere enviarlas a través de Chivo Wallet, pues la puede enviar sin ningún problema, sin ninguna comisión, 24 horas del día, 365 días al año. Así que, y ahora estamos viendo beneficios adicionales como este hospital veterinario, las escuelas que estoy anunciando, y si Dios quiere, y el precio del Bitcoin continúa al alza, pues vendrán nuevas obras para beneficio de nuestro pueblo que no tocan un centavo del presupuesto general de la nación ni de los impuestos de los salvadoreños, sino únicamente de las ganancias de un fideicomiso que se creó por una ley que se creó porque no le hicimos caso a la oposición. Así que no le hagan caso a la oposición, nos va mejor.
Bien, dicho esto, quiero decirles que para mí, bueno, es un gran honor poder estar aquí frente a ustedes, inaugurar esta gran obra, bueno, no inaugurar la obra, sino poner la primera piedra simbólica de esta gran obra. Estoy seguro que va a ser de mucho beneficio para muchos animales, por supuesto, pero también para muchas personas que queremos a los animales, que sabemos que tienen sentimientos, que también sufren, que tienen dolor y que acá van a ser ayudados muchos de ellos. Y aquí van a tener, van a encontrar ese tratamiento que en otro lugar no pudieran encontrar, que en otro lugar no pudieran pagar, y aquí pues va a costar simbólicamente una cora. Y el que no tenga la cora, pues no sé, ahí se la vamos a hacer cora gratis en Chivo Vale, todo algo así, para que no tengan problemas para pagar el servicio. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado todo lo que hablé. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga este gran proyecto, que Dios bendiga este hospital veterinario, que Dios bendiga a todos los animales, que Dios bendiga a todos los seres humanos y que Dios bendiga a nuestro querido y hermoso país, El Salvador. Muchas gracias. En este momento, el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, activará el sistema de llenado de concreto en bases para la construcción del primer hospital veterinario de El Salvador, Chivo Pérez. Le acompaña el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y el encargado del proyecto. Asimismo, el primer hospital veterinario de El Salvador, Chivo Pets, incluirá 12 consultorios básicos, 4 consultorios de emergencia, 4 quirófanos, área de rehabilitación, aislamientos, hospitalizaciones y recuperación, además de contar con peluquería, 7 oficinas, 14 puestos de coworking, laboratorio, 2 salones de clases, un auditorio y también un lugar de imágenes. Un momento histórico.